están? Espero que estén muy bien. Yo soy Britney y pues bienvenidos a un video más en mi canal. El día de hoy vamos a hacer apuntes digitales, porque creo que muchos ya, como saben, estamos en pandemia, en cuarentena, así que pues yo a veces hago mis apuntes a mano, a veces los hago digitalmente. Eso depende de cómo me organice en el día y depende de los profesores también. Así que pues les voy a enseñar a hacer apuntes digitales, también unos tips y unos títulos que tal vez les pueden inspirar. Y las plantillas las van a encontrar en los links de abajito y pues en la carpeta de Britney Notes, donde hay más plantillas como la plantilla de lettering que ya les anuncié por Instagram, que espero que les guste mucho y que la usen. Y también unas plantillas de organizadores, de apuntes, para que ustedes puedan usarlos para hacer sus apuntes, depende de sus cursos. Así que comencemos con este video. Para hacer el primer apunte digital, voy a hacer de literatura. Vamos a irnos a insertar y vamos a añadir cuadro de texto. Y escribimos el título, en este caso es literatura. Elegí un tipo de letra que ya les estaré dejando por aquí. Después de hacer la letra, la hacemos en grande. Este apunte va a ser de dos columnas, así que pues vamos a insertar dos cuadros de texto en el documento. También un rectángulo en el lado izquierdo del apunte, de la hoja. Después buscamos la información, lo copiamos y pegamos. En este caso no tenía que resumir ya que no era como una tarea, era solo para mostrarles cómo es que hago aproximadamente mis apuntes digitales. Voy recortando la imagen, voy recortando el texto y aquí estaba muy largo, así que pues tenía que reducirlo. Y en la otra columna vamos a seguir copiando la información del tema. La letra la cambié a la de Mayra Notes, ya que es una letra que me gusta mucho. También la imagen la saqué de Wikipedia. Le ponemos en ajustar imagen y le ponemos delante del texto para poder moverlo con facilidad. Después tuve que descargar una imagen que era como de una imagen de esas camaritas chiquitas. La copié y la pegué, después la empequeñé un poco para que tuviera el mismo tamaño de la imagen. La vamos ajustando poco a poco según lo que está el cartucho, creo que se llama. Después voy a buscar una washi tape bonita para decorar en mi carpeta y mi computadora. Le quitamos el fondo a la imagen, la recortamos y le hacemos más chiquito y lo pegamos. Para el color del texto vamos a ir a formato, elegimos el fondo del texto y el borde del texto. En este caso todo estaba con Mayra Notes, todo el texto, como les dije anteriormente, su letra me encanta, así que decidí usarla. Para los subtítulos uso el Mother Love, que es un lettering chiquito bonito también. Vamos ajustando las cosas y este apunte ya está terminado. Para el siguiente apunte también vamos a insertar un cuadro de texto. Añadimos el título, lo hacemos en grande, en este caso el título va a ser de lettering. Le quitamos el borde y el relleno del texto. Para este caso voy a usar una imagen de unas onditas. Le ponemos en ajustar texto, detrás del texto. Le hacemos más grande y le cambiamos el relleno a la letra. En este caso traté de buscar los colores que estaban en la imagen, aunque creo que no las pude insertar muy bien. Después le puse el borde de negro y le añadí el grosor más grueso. Después, en este caso, el formato del texto va a ser
Sí, plano normal, como un apunte normal, todo recto, sin columnas, solo va a ser una columna. Busqué la información, la copié, la pegué. Después fui recortando algunos detalles que no servían casi para nada en este tipo de apunte. La fui recortando poco a poco las letras. Fui resumiéndolo en sí un poquito. Después le cambié este tipo de letra a la de Myra Notes, le hice un poquito más grandecito. Después le ajusté un poco más el texto. Después le cambié a los subtítulos de color, el color de la gama de colores que tocaba en ese apunte digital. Le fui poniendo de color rosado, amarillo y morado, ya que eran la gama de colores de este apunte. Le fui cambiando la letra a los subtítulos por la letra de Lemon Twice. Y así queda el apunte. Después vamos a hacer el tercer apunte. Y este va a ser un poco diferente. Va a ser la historia de Titanic. En este caso, la gama va a ser azul. Le tuve que usar dos tipos de letra diferente para hacer como el título al centro. Le empequeñamos la letra poco a poco. Y todo en un cuadro de texto. Después busqué una imagen como una imagen splash que tenga el fondo blanco para que no se notara en el documento. Después lo pegué, le puse ajustar texto y le puse poner detrás del texto. Después le cambié a los colores del título. Después le hice un poco más grande el grosor del borde. Agrandé un poco más la imagen para que el título pudiera resaltar más. Después, en la palabra D, decidí ponerle un cuadro de texto aparte para poder ajustar mejor el texto. Después inserté otro cuadro de texto para hacer unas divisiones para poner la información. Busqué la información en Google. Como les dije anteriormente, aquí no es una tarea, no. Solo busqué información, elegí unos temas, lo copié y pegué nada más. Aquí, como están viendo, la verdad copié demasiada información en la primera parte del apunte y la fui recortando poco a poco. La recorté y, como están viendo, decidí cambiarle el subtítulo, lo copié en un cuadro de texto aparte, ajusté el texto de extremo a extremo para que se viera más grandecito. Le puse en el medio el subtítulo y más adelante sabrán por qué. Después copié la siguiente información en el segundo cuadro de texto. Copié la información y la fui recortando poco a poco. Recuerden que todos los tipos de letra los saqué de DaFont, que es una página de donde sacas varias tipografías, lettering o cualquier tipo de letra que encuentres. En inglés estaré dejando en la descripción de este video. También les estaré dejando el link de las plantillas de estos apuntes en la carpeta de Britney Notes. Después de pegar la segunda parte del apunte, después vamos por la tercera.
y decidí hacer del desastre del Titanic. Por si no vieron la película, es muy bonita, bien, véanla. La convertí en letra Myra Notes también, porque no sé, esa letra me gusta mucho. Y la plantilla de la letra Myra Notes la pueden encontrar en su Instagram, que está como @MyraNotes. Después de reducir el contenido del apunte, los subtítulos los puse en el medio, un poco más arribita del texto. Le puse en Mother Love. También copié unas imágenes. Las imágenes eran del barco, eran blanco y negro. Fui copiando, ponemos ajustar texto, delante del texto, detrás del texto, depende de ustedes. En este caso solo copié tres imágenes. Después inserté unas formas rectangulares para hacer como si fueran washi tapes o marcos de plumón alrededor del subtítulo para que pudiera resaltar e indicar que es un subtítulo. Lo ajusté en los lados laterales de los subtítulos. Después le puse un color brillante, celeste marino. Después a las imágenes les puse borde del mismo color que puse las cintas. Y así quedó este apunte. Después, para el último apunte que vamos a hacer, decidí insertar dos cuadros de texto para hacer el título, ya que iban a ir diferentes tipografías en este título. Este apunte trata de arte dramático. Usé el Keep of Letter, creo que se llama así. Los tipos de letras les estaré dejando acá abajito en el link. Inserté dos imágenes de dos retazos de papel craft cuadriculado. Hice más grande la letra, la fui acomodando una sobre otra. Después busqué la información otra vez en Google. Después inserté un cuadro de texto más, copié la información y la pegué en el cuadro de texto. La fui reduciendo para que pudiera entrar en el texto. Le quité el relleno a transparente. Después la acomodé en el centro y la convertí a la letra de... No era de Myra Notes, era otro tipo de letra que estará en aquícito, en el link de la descripción. Después le cambié la palabra arte a un color rosa bajito, ya que era el color de las líneas que estaban en los extremos inferior y superior de la hoja. La gama era de color rosado. Lo resalté con color negro, le hice un poco más grande el grosor. Después cambié el color de los subtítulos a color rosita. Le puse de borde negro y le hice un poco más delgado el bordecito para que no se viera tan negro. Después lo recorté, ajusté un poco más el texto y listo. Estos son todos los apuntes que hice. Espero que les sirva para inspirarse. Y si quieren, aquí les estoy mostrando cómo pueden ir a descargar mi plantilla de lettering, que la hice con mucho esfuerzo. Y hice el abecedario, también unos nombres, las semanas, los meses y un mensajito que estará en la plantilla. Y aquí les estoy enseñando cómo es que pues la convierto a PDF para poder descargarlo en la carpeta de Britney Notes en Google Drive. Después vamos a insertar los apuntes en este documento. Ustedes ya lo verán en el link de la descripción.
Tal vez este video se tarde un poquito más de lo que planeaba subirlo. Así se ve. Y si quieren les puedo enseñar cómo personalizar su computadora y otras cosas más digitalmente. Bueno amigos, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. La verdad sí es un poquito más difícil hacer apuntes digitales que apuntes normales en hoja. Pero pues así aprendemos más cosas. Y pues espero que le den like y se suscriban a este canal. Mis redes sociales están por aquí. Y también los links están en la descripción de abajito. Recuerden que los links de los apuntes digitales están también abajo. Y la carpeta de Britney Notes, donde están 20 días de lettering, que ya les anuncié como en el principio de este video, y otras plantillas más, y espero que las puedan usar. Y si las usan, pues etiquétenme sus stories de Instagram o sus publicaciones. Que nos vemos. Must be something about her features. You'll find her beauty goes much deeper once you get to meet her. She's a Mona Lisa.